Buenas tardes a todos y a todas, y bienvenidos a este a este nuevo a este nuevo seminario de este ciclo de los bienestares en las sociedades del futuro, organizado por el Club de Roma. Eh, lo primero, disculpar, pedir perdón por estos minutillos de retraso que, bueno, es que se nos ha caído la red justo cuando estábamos a punto de empezar. Pediros disculpas por ello. Y bueno, yo rápidamente eh, eh, deciros que hoy contamos con dos ponentes, eh, yo creo que excelentes, estupendos, eh, para hablar de espiritualidad. El primero que hablará en segundo lugar es Francesco Ralba. Francesc es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, doctor en teología por la Facultad de Teología de Cataluña, doctor en pedagogía por la Universidad Ramón Yul. Bueno. Eh, yo creo que, bueno, lo conocemos principalmente, pues, por sus aportaciones en bioética, pero él ha trabajado, escritor, ha publicado muy distintos libros. Yo creo que es una persona que, que bueno, que no solo está en la cuestión de la espiritualidad, sino que, que la ejerce, ¿no? Y que, y que nos ha abierto muchas puertas a la comprensión de la vulnerabilidad, a la comprensión de la fragilidad. Y para mí es un auténtico placer contar con él. Y el segundo ah. ponente que hablará en primer lugar es Javier Meloni. Eh, Javier es eh, jesuita, doctor en teología y licenciado en antropología cultural. Es miembro de Cristianismo y Justicia, profesor de teología espiritual de la Facultad de Teología de Cataluña y también en el Instituto de Teología Fundamental de San Cugat, especializado en diálogo interreligioso. Y vive, si no estoy equivocado, en la cueva de Manresa, donde acompaña y reflexiona sobre las distintas manifestaciones de la experiencia de Dios. Bueno, yo agradecerles de todo corazón que ambos dos nos hayan hecho un hueco para esta sesión. Eh, la organización es la siguiente: mirad, eh, cada ponente va a tener un, aproximadamente 20 minutos. Hemos trabajado un poco cómo, cómo entraba o cómo poder colocar la espiritualidad dentro de este ciclo. Y después de esto abriremos un turno de preguntas y de, de debate para que podamos entre todos interaccionar. Así que bienvenidos, muchísimas gracias, pediros nuevamente disculpas por la, por la, bueno, por empezar un poco tarde y terminaremos justo. La última cuestión que os quería decir es que terminaremos justo, pues hacia las ocho y cuarto, así aproximadamente en, en una hora. Eh, Xavier, pues bienvenido y, y mil gracias. Tú ya es la palabra. Muy bien. Podemos alargar cinco minutos más para recuperar los perdidos. O sea que... Vale, deja, muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Eh, pues encantado, ante todo, de poder reflexionar conjuntamente. Por un lado, compartir y luego reflexionar conjuntamente. Bueno, pues un, con un gran amigo, ¿eh? que es Francesc. Y también en este marco que tiene tanta autoridad moral, ¿no? Como es el Club de Roma con todo lo que significa, todo el trabajo que, que estáis haciendo en, en, desde un ámbito pluridisciplinar y que allí hayáis abordado y elegido este tema, pues eh, también es un signo de, de los tiempos, podríamos decir, ¿no? Eh, quizás hace diez años esto no, no hubiera sido pensable, ¿no? Y en cambio en estos momentos, sí, efectivamente, la espiritualidad es un valor emergente, sin duda, y urgente también, ¿eh? emergente y urgente. ¿Mm? Y... Eh, Podríamos distinguir, esto probablemente será algo de, de la conversación posterior, que eh, el, la emergencia de lo espiritual o de la espiritualidad mmm, hasta cierto punto va en, en, dirección con, en, en un proceso contrario que a su vez es la, la pérdida de la religión o ¿no? de las religiones institucionalizadas, digamos, ¿no? Hay quizás un rechazo de la religión, aunque también hay ciertos movimientos que están recuperándolas de nuevo, eso es un tema también que está produciéndose últimamente. Um, pero vamos, podríamos decir que colectivamente en la sociedad secularizada hay un anhelo de espiritualidad, pero hay un rechazo de religión. ¿no? ¿A, ¿A qué, qué respondría esto? ¿Mm? Bueno, pues yo creo que eh, la palabra espiritualidad viene de espíritu, lógicamente, y espíritu significa aire en todas las lenguas. ¿eh? Spiritus en latín es aire, pneuma en griego, atman. En sánscrito, Ruh, y en, 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 en hebreo y Ruh en árabe, todas las lenguas tienen este término que probablemente es lo más, el aire es lo más intangible del mundo tangible. ¿eh? Es decir, está en una transición entre lo que podemos percibir y, en el sentido, es algo que todo el mundo mmm, siente, porque el aire que respiramos es lo que nos da vida a todos los vivientes y sin embargo es el medio en el que menos pensamos. Como no sea que nos estemos ahogando o estemos enfermos o haya aires tóxicos, no porque es en el medio en el que somos, nos movemos y existimos por un lado, pero al mismo tiempo es eh, bueno, pues lo, lo que damos por supuesto. Y solo cuando nos falta nos damos cuenta de su importancia. Bien, pues eso sería el espíritu ¿no? 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 un, un, un entorno un, un medio en el que eh, estamos todos los vivientes inmersos y que digamos las religiones son códigos interpretativos de ese espacio disponible o de ese elemento disponible que es el espíritu ¿m? que toma la forma que cada religión da ¿m? entonces lo que decía anteriormente es que las formas históricas en las que el espíritu o lo espiritual ha cristalizado en estos momentos provoc, provocan un rechazo con, general generalizado o una confusión en el ámbito de lo interreligioso también una cierta fascinación cuando son religiones desconocidas pero en cambio habría algo común que es eh, esto que llamamos eso intangible que es el espíritu eso eh, cuando uno se va adentrando, y en estos momentos las vías que, que abren esa puerta son múltiples, se mueve, yo diría, entre dos eh, polos, digamos, ¿no? Por un, por un lado, por lo que el aire evoca ¿eh? en un espacio abierto de un cielo eh, expandido, ¿eh? tiene algo que ver con la apertura infinita, ¿eh? abre unos es, espacios en. Indisponibles, esto es un término muy interesante de Hermund Rosa, ¿eh? filósofo de la sociedad, ...que ha de pensador realmente remarcable, ¿no? que habla de lo indisponible, ¿eh? eso trascendente, eso que está ahí es indisponible, y su indisponibilidad precisamente es lo que lo hace atractivo, ¿eh? porque no se puede atrapar, nadie se puede apropiar de eso. ¿eh? Y, y eso es lo que eh, esa apertura, como digo, esa apertura infinita. Eh, lo hace mmm, sugerente en estos momentos. Por un lado, y por otro lado, cuando uno se adentra en las vías del espíritu, se va produciendo algo simultáneo que es como una, como una, lo que podríamos decir, una presencia esencial. Cuando uno está en contacto con esa dimensión del espíritu, experimenta en uno mismo que está alcanzando lugares de una cualidad muy diferente a cualquier otro. Eh, ámbito en el que nos movamos. ¿no? Esa disponibilidad de lo espiritual que, digamos, no obliga a nada, que sería el problema de las religiones, y que lo entrega y que lo va entregando todo en la medida en que uno se va entregando a ello, hace de la espiritualidad un valor emergente. Que tiene, por un lado, esa este, dimensión de apertura mm, hacia lo, hacia lo abierto, ¿no? hacia, hacia eso que no se puede, como digo, atrapar, y por otro lado, eh, inmediatamente, de alguna manera, conecta con algo importante de uno mismo que podríamos llamar la presencia esencial. Bueno, podríamos decir que esta apertura tiene eh, tres dimensiones eh, que son comunes a todas las religiones y a todas las culturas, que es lo trascendente, lo divino, Dios, lo humano, nuestras relaciones humanas uno de unos con otros, y la relación con la tierra. ¿eh? Esto, en palabras panikerianas es la realidad cosmoteántrica, ¿eh? si toda la realidad tiene una dimensión cósmica, la naturaleza tiene una dimensión divina y tiene una dimensión humana. ¿eh? Y cuando uno está en lo espiritual, de alguna manera, estos tres registros se abren simultáneamente. Eh, Hermud Rosa, del que he mencionado ahora, habla de, la, de, de un concepto que para él es un concepto clave y muy sugerente, que es la resonancia. ¿eh? El, eh, la resonancia sería como un modo de escucharse a uno mismo eh, que no tiene que ver tanto con el objeto con lo que me relaciono, que lo puedo convertir en algo de lo que me apropio, sino que es el efecto que produce en mí esa resonancia que hay que escuchar, ¿no? la escucha de esa resonancia es la espiritualidad y él habla de resonancias horizontales que son las relaciones interhumanas de resonancias diagonales que son la relación con las cosas con la naturaleza y, re y resonancias verticales que es con lo trascendente esta tríada que es constitutiva del ser humano es como digo a lo que de un modo mmm, inmediato de alguna forma abre lo que llamamos espiritual. Voy a, a detenerme brevemente en cada una de las tres aperturas. ¿Eh? Lo espiritual en relación con lo divino. ¿Eh? Lo que añade o lo que pone lo espiritual respecto a la religión es un no nombre. ¿Eh? Las religiones tal vez nombran antes de hora o han nombrado tanto que han acabado agotando aquello que nombran. ¿Eh? Entonces, como esta suspensión de lo religioso que que incidia, necesita identificar lo espiritual se detiene antes de poner nombre en todo caso para que esa realidad revele su propio nombre y no uno lo incruste antes de que deje que pueda manifestarse. cito un, un upanishad porque creo que expresa perfectamente la apertura espiritual a lo trascendente en el marco de lo, relig de lo espiritual y no tanto de lo religioso dice así Aquello que es distinto de lo conocido y que está más allá de lo desconocido, esto es lo que escuchamos a los, a los antiguos maestros que nos lo explicaron. Lo que no puede expresarse en palabras y sin embargo es por lo que las palabras expresan, eso es en verdad el absoluto y no lo que las gentes adoran. Lo que no se puede pensar con el pensamiento y sin embargo es por lo que el pensamiento piensa, eso es en verdad el absoluto y no lo que las gentes adoran. Lo que no se puede ver con los ojos y sin embargo es por lo que los ojos ven, eso es en verdad el absoluto y no lo que las gentes adoran. Lo que no se puede oír con el oído y sin embargo es por lo que el oído oye, eso es en verdad el absoluto y no lo que las gentes adoran. Pues en ese espacio apofático, es decir, no nombrable y no porque no sea nombrado deja de existir, al contrario, se le permite más existencia sin reducirlo a las palabras que quizás las religiones con exceso han abusado de ellas, es lo que hoy resulta un camino a recorrer con relación a los ascendentes, con la relación a lo interhumano. La espiritualidad, podríamos decir, abre ese espacio de indisponibilidad, como decía antes, es decir, de no poder atrapar al otro en las ideas o prejuicios que yo tengo de él o de ella. Deja un espacio de silencio, un espacio de, de revelación que permite que la otra persona pueda expresarse o manifestarse sin los prejuicios, ni las expectativas, ni las anticipaciones. Que solemos lanzarnos los unos a los otros. En este sentido, la espiritualidad está relacionada con el silencio, pero entendido el silencio no como mutismo, el silencio del que hablamos, el silencio que emerge de la experiencia espiritual, no es mutismo, el mutismo es la usurpación de la palabra o el secuestro de la palabra. O, o el aislamiento es el mutismo cuando subes el ascensor con los vecinos y no sabes de qué hablar, se crea un silencio tenso, no, no es ese el silencio de la experiencia espiritual. ¿eh? El silencio de la espiritual, porque además cuando se produce este, el silencio tenso, ni siquiera miras a la otra persona, ¿no? Ni sabes ni qué decirle, ni qué... No, no. El silencio, la, el vínculo que se crea después de hacer un rato de silencio. Cuando se medita en común, o cuando se está ante algo maravilloso, como puede ser una apuesta de ser donde hay varias personas que mirándolo enmudecen, Ese, esa, esa comunión que se crea desde el silencio tiene una profundidad muchas veces mayores que cualquier palabra que se interponga. Ahora bien, el silencio no sustituye a la palabra, sino que lo cualifica, cualifica a la palabra. Y sobre esto, eh, ¿por qué nos cuesta tanto escucharnos? Porque nuestras palabras van tan juxtapuestas, porque hay tantas palabras que escuchar. Ahora hablábamos de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo podemos asumir tal cantidad de inputs que nos llegan? ¿Cuántos grupos de WhatsApps.? Eh, a los que pertenecemos cuántas respuestas hay que dar a la vez que además instantáneas inmediatas tardas más de una hora en responder ya mmm, se preocupan de por qué no es una locura una absoluta locura no entonces el silencio es una cura necesaria para recualif recualificar nuestras palabras y la calidad de nuestra comun comunicación insisto un silencio que, gene que genera comunión no un silencio que aísla y genera desprecio o, o, o ignorancia. No, no, al contrario, es la posibilidad de la escucha. Eh, Plano, Platón dice bellísimamente en el Fedro ¿eh? que solo podríamos decir las palabras que puedan germinar en el corazón del otro. Y para que germinen necesitan tiempo, porque el germinar no es inmediato al sembrar. Se siembra y al cabo de un tiempo germina. Y en un diálogo que fuera realmente con pautas de silencio, ¿eh? entonces lo que nos regalaríamos los unos a los otros son una mutua cosecha de las palabras que me devuelve la tierra del otro por la semilla que yo he puesto en ella. ¿no? Cuando el diálogo es así, todos gozamos y crecemos. Cuando el diálogo es una superposición de monólogos más o menos amable o a veces ni siquiera amable, ¿cómo vamos a escuchar? ¿no? Bueno, pues lo espiritual, el espíritu tiene que ver con esa germinación de la palabra en el silencio que permite que unos a lo, con los otros eh, podamos gozar de lo que estamos comunicándonos. El silencio también y esa espiritualidad, toda la eh, todo el camino de Paso ahora al tercer terreno, a nuestra relación con las cosas ¿eh? y con la naturaleza, con las cosas. Esa espiritualidad, esa frase que, que es bella de decir pero difícil de vivir, que es menos es más. No, en nuestra sociedad de, de, la, de la cantidad, menos no es más, menos es menos y nadie quiere tener menos. ¿Cómo menos puede ser más? Por la calidad de recibirlo, por el modo de acogerlo. Es espiritualidad ser capaz de ir a un eh, supermercado y antes de entrar preguntarme, ¿lo que voy a comprar realmente lo necesito? ¿Lo que voy a comprar, a quién va a beneficiar y a quién va a dañar? Eso es espiritualidad, porque convierte aquello que al final compre, no en un producto de, de, de mi convulsión para que cuando lo come o lo, o lo utilice... Se consumirá en un instante y pensar en el siguiente, sino que la contemplación y la consideración de aquello que voy a adquirir, que tiene una. Hoy se habla de la trazabilidad, ¿no? De los productos que llegan hasta, hasta, hasta el plato, hasta el armario, hasta donde sea, ¿no? La consideración de todo el largo recorrido de un producto que está en, nace en un lado del planeta hasta que llega a casa, esa consideración y esa venerabilidad por aquello que al final adquiero eh, en forma de comida o en forma de vestido, en forma de mueble o de coche o de móvil incluso, considerar esto es espiritualidad. Y tiene que ver con la reverenciación de cada uno de los objetos que adquirimos en una sociedad que de tanto bienestar que desea, lo que provoca se provoca a sí mismo es un profundo malestar. Por lo tanto, y acabo para dar. Ya acaban mis 20 minutos. La espiritualidad de la que hablamos es una espiritualidad integral que tiene en consideración los tres ámbitos, digamos, que hemos resumido en tres vectores, y al mismo tiempo también tiene que ver con una presencia esencial en cada uno de los momentos, en cada una de las palabras, en cada uno de los actos eh, que vivimos en sociedad. Y con los que nos relacionamos en, una, en un contexto que, si fuéramos mucho más agradecidos y conscientes de lo que tenemos, seríamos mucho más felices y necesitaríamos mucho menos, y por lo tanto, seríamos también mucho más solidarios. Pues, Xavier, mil millones de gracias. Eh, Frances, tienes la palabra y luego, si queréis, entramos entre todos en un diálogo. ¿Mm? Muchas gracias. Muy bien. Pues gracias Javier, gracias también a Xavier, buen amigo, a quien leo, aprecio, respeto y le deseo lo mejor. Siempre tenemos muy buena comunicación, a pesar de que nos vemos muy poco, pero nos leemos y nos releemos mutuamente. También saludo a Juan Manuel, José Manuel Morán. Tengo buenos recuerdos también del de ciclo que celebramos en Madrid sobre transhumanismo hace ya algunos años. En el Casha en Madrid y voy a desarrollar este tema también muy esquemáticamente. La verdad es que quería empezar en primer lugar por la etimología, pero como Xavier Meloni ya lo ha hecho, no voy a abordarlo. Pero sí haré algún subrayado, ¿no? Que es el siguiente: la palabra espiritual tiene usos muy distintos. ¿eh? A mí me interesa particularmente una corriente de la filosofía contemporánea, que es la filosofía del lenguaje. Y cuando observo los usos de la palabra espiritual, casi diría que son usos equívocos. ¿eh? Ni siquiera análogos o semejantes, ¿no? sino a veces raramente muy, muy, muy equívocos. ¿no? Por supuesto, no son unívocos. ¿no? Hay usos muy distintos de la palabra. De tal modo que es una de esas palabras. Que tiene significados muy distintos según el uso de una persona u otra. ¿no? Eso también puede decirse de cualquier eh, adjetivo que utilizamos, alguna práctica espiritual, algún ejercicio espiritual. Cuando alguien dice he realizado una práctica espiritual, ¿qué está diciendo exactamente? Para uno será orar, para otro será meditar, para otro será pasear. Nadar, escribir, leer, incluso eh, hacer el amor. ¿no? Por lo tanto, es una de esas palabras o adjetivos que se utiliza para eh, acciones muy distintas. ¿no? Eso da mucho que pensar. ¿no? Significa que estamos frente a una palabra polisémica. No cabe duda que la raíz es muy clara. Es neuma en griego, es ruaje en hebreo. Xavier Meloni lo ha expresado muy bien. En el sánscrito se refiere a Atman. Los alemanes se refieren al Geist, ¿no? Pero el uso y el manejo es muy distinto. Y eso también lo observamos en artistas, filósofos, escritores, místicos, maestros espirituales, ¿no? Solo a modo de ejemplo. A mí me ha interesado mucho recorrer esos textos. ¿no? Piensen, por ejemplo, en un texto como de lo espiritual en el arte de Vasily Kandinsky, ¿no? una obra maestra en 1912. ¿no? El uso que da la palabra Das Geist o Das Geistige es muy distinto al uso que hace Max Scheller en el puesto del hombre en el cosmos de 1928, ¿no? o al uso que le da Edith Stein en la estructura de la persona humana en 1932. Para poner tres ejemplos muy cercanos en ¿no? el tiempo, los tres escriben en alemán y sin embargo el valor semántico que dan a la palabra geist es muy distinto. por qué digo eso? porque esta polisemia se ha fragmentado, se ha multiplicado exponencialmente en nuestro mundo con usos muy equívocos incluso algunos extraordinariamente peligrosos. extraordinariamente peligrosos ¿no? de tal modo que espiritualidad puede evocar apertura, donación, o como decía ahora Xavier, calidad de vínculos, pero también puede significar cerrazón, hermetismo, casi diría eh, autismo espiritual, eh, y especialmente en contextos de malestar y de caos. ¿no? Estamos cerrando un ciclo muy dedicado a la sociedad del malestar, o en plural de los malestares. ¿no? Cuando en el entorno hay una percepción de caos, de desajustes, de desproporciones, de ibris, de desmesura, de precariedad, de volatilidad, se tiende a cerrar el sujeto dentro de sí mismo, como en un caparazón, y a buscar una especie de mecanismo de auto-resistencia frente a ese mundo hostil o esa intemperie. ¿no? Claro, ese es un uso, un uso de la espiritualidad muy distinto. Por ejemplo, que subraya Stein, ¿no? que es apertura, es salida hacia afuera, es movimiento estático. ¿no? De hecho, esto es lo que evoca la palabra viento, porque es aire en movimiento, lo ha dicho Xavier, no, no es un, un aire parado. no Ruaj es movimiento que empuja y no sabes hacia dónde, ¿no? pero te obliga a salir de tu casa. Abrirte hacia el otro, de algún modo a descentrarte, que es un tipo de terminología que también utiliza Xavier en algunos textos. ¿no? Por lo tanto, para mí, casi diría que es una contradicción en términos hablar de una espiritualidad autocéntrica o autárquica o simplemente egocéntrica. ¿no? De hecho, la espiritualidad para mí tiene que ver con un movimiento de renuncia al ego y de apertura al otro y de donación de sí mismo al otro. Lo digo porque me parece imprescindible tratar de precisar, aunque es imposible porque es un concepto que no puede ser conceptualizado, precisamente porque evoca esa movilidad, ese dinamismo propio del viento. ¿no? Y para poder conceptualizar deberíamos estar frente a una realidad estática una realidad que se puede trazar los límites y entonces podríamos conceptualizar, categorizar. Pero lo que pasa con el espíritu es que es por definición eh, imposible de meter en una caja que denominamos concepto, de agarrar, ¿eh? de sujetar. Más bien nos empuja, más bien nos impulsa ¿no? a salir de nosotros mismos y a darnos a los demás. ¿no? Esta es una primera reflexión que quería hacer y compartir. Luego hay una segunda que tiene que ver ya con los tipos de espiritualidad. Espiritualidad es una palabra muy adjetivada: espiritualidad laica, espiritualidad religiosa, espiritualidad impersonal, personal, occidental, oriental, oceánica, esponsal, espiritualidad institucional, espiritualidad para-institucional, espiritualidad teísta, espiritualidad atea. Sí, sí, han escuchado bien, espiritualidad atea, ¿no? Espiritualidad sin Dios, ¿no? Sin Iglesia, sin dogma, ¿no? Pero aún así espiritualidad. Por lo tanto ya es complejo el término espíritu, mucho más lo que significa el cultivo de ese espíritu y cómo lo cultivamos. ¿no? Pero luego además nos encontramos con un verdadero rompecabezas de adjetivos que intentan de algún modo Marcar terreno en un ámbito que es intangible. ¿no? Esto lo podemos hacer con las plantas, lo podemos hacer con las piedras, lo podemos hacer con los insectos, con los mamíferos, con los reptiles. Incluso podemos hacer categorizaciones antropológicas a partir de grupos étnicos. ¿no? Pero claro, caracterizar la espiritualidad es algo que es muy audaz. ¿no? Pero al menos sí que quiero hacer dos eh, aportaciones en este campo. ¿no? Yo creo que hay una espiritualidad laica y una espiritualidad religiosa que además se puede ramificar en múltiples formas. ¿no? Cuando hablamos de espiritualidad laica, hablamos de donación, búsqueda de sentido, de algún modo aquello que nos sustenta cuando todo se desmorona. Lo espiritual sería aquel fundamento, que nos sustenta cuando uno experimenta que todo a su alrededor, incluso en su propia vida, se desmorona. Yo creo que esta búsqueda espiritual a la que se refería Javier Yanguas es precisamente ese punto estático, ese fundamento, ese centro de gravedad, en contextos muy volátiles, muy gaseosos, donde uno necesita algún punto de referencia donde sustentarse. Cuando le falla el trabajo, le falla la pareja, le falla la salud, se muere un ser amado y experimenta el vértigo, una sensación de vértigo, casi de, de desorientación global. ¿no? Pero la espiritualidad laica se dice de muchas maneras, ¿no? pero tiene que ver con aquello que te sustenta y que es fuente de sentido. Esta es la cuestión: que es fuente de sentido para una persona. ¿no? Y eso es muy variable. Fijaros, ayer conmemorábamos los 100 años de la muerte de Franz Kafka, murió el 3 de junio de 1924. A mí me han interesado mucho los diarios de Kafka, por supuesto también los relatos y los relatos breves, ¿no? pero en los diarios aparece la espiritualidad de Kafka, ¿no? como en los diarios de Einstein, que están también escritos durante el mismo periodo, pero son mucho más breves entre el 14 y el 18, la Primera Guerra Mundial, aparece la espiritualidad de Wittgenstein. ¿no? Bien, pues Kafka lo expresa muy claramente, ¿no? Dice, lo que me sostiene, el argumento de mi vida, lo que da valor a mi existencia, es la escritura. Para Kafka, la escritura es un sacerdocio, es aquello que... Uh, Significa o da valor al hecho de existir, de tal modo que dice que si no pudiera escribir, si no pudiera expresar con palabras lo que siento, lo que vivo, el mundo que observo, no merecería la pena vivir. Por tanto, es una narrativa de sentido inmanente, laica. No hay Dios, no hay iglesia, no hay el otro, pero es su fundamento. Para otros será la danza, para otros será la justicia social, para otros será el arte pictórico, para otros será la poesía, para otros será o es su hijo o su hija, ¿no? es aquello que de algún modo es la fuente o el motivo de su existencia. ¿no? En la espiritualidad laica, precisamente de ahí la palabra, no hay esa apertura vertical a la que se refería Meloni, no, no hay este vínculo vertical llámese con lo divino, la divinidad, uh, simplemente hay una búsqueda de sentido horizontal, ¿no? que en el caso del Kafka tiene su punto central en la escritura. ¿no? En cambio, cuando hablamos de espiritualidad religiosa, hablamos ya de una vinculación con una realidad otra que ciertamente no podemos nombrar, mucho menos describir que cuando tratamos de hacerlo nos equivocamos sistemáticamente y tenemos que autocorregirnos, de ahí la importancia del silencio no como mutismo, sino como plenitud de lenguaje. Wittgenstein subraya que el silencio es un juego de lenguaje, Sprachspiel, no es la ausencia de lenguaje, sino la plenitud de lenguaje. Y por lo tanto, en la espiritualidad religiosa ya hay un vínculo con una realidad otra que en algunas... Tradiciones se subraya más el aspecto personal, llámese padre, hermano, hijo, en cualquier caso el aspecto personal, madre, ¿no? Y en otras el aspecto impersonal, ¿no? La realidad que nos sostiene, nos eh, mantiene, es fuente de inspiración, es fuente de vitalidad, es en definitiva la, la fuerza motriz de nuestra existencia, ¿no? pero con la que no podemos tener un diálogo de carácter personal ¿no? o interpersonal. ¿no? Por eso hablamos de dos tipos de espiritualidad, ¿no? algunas más centradas en el diálogo interpersonal. ¿no? Sería ese diálogo yo-tú, aquí la alusión a Buber es in inevitable, el, el extraordinario libro de Martin Buber, Yo y tú, 1923, o bien yo y la realidad. Que englobante. ¿no? En algunos casos se puede expresar como un diálogo, en otros casos como una especie de absorción, ¿no? de espiritualidad oceánica, ¿no? la gota que se funde en el mar ¿no? para formar parte de él, del que por otro lado procedía. ¿no? Por lo tanto, sí que ya es complejo espiritualidad, pero además observamos esa bifurcación de formas de espiritualidad muy distintas. ¿no? Voy al momento último, que tiene que ver con precisamente algunos riesgos ¿no? y algunos peligros que yo observo en nuestro entorno. Por lo tanto, esta última parte es más sociológica o de sociología de la religión, y tiene que ver con esta multiplicación de espiritualidades de signo narcisista. De signo narcisista. Decía Machado que el narcisismo es un viejo vicio. ¿eh? porque en el fondo es una forma de solipsismo ególatra. ¿no? En el mito de Narciso, Narciso excluye a los demás, a las demás, y se enamora de sí mismo cuando vislumbra su rostro en las aguas eh, tranquilas de un estanque, ¿no? de un lago, ¿no? y por lo tanto se queda como asombrado en su propio ser. ¿no? Yo creo que hay un riesgo muy visible hoy, que es... Entender la espiritualidad como un cultivo que va orientado al bienestar emocional y e incluso a la separación del mundo. ¿no? Serían espiritualidades narcisistas y por otro lado apocalípticos. ¿no? El mundo no hay quien lo salve, el mundo va de capa caída, todo cruje, suenan tambores de guerra, por otro lado el colapso medioambiental está en la esquina. Las distopías se multiplican, los grandes analistas de la cultura precisamente subrayan este escenario distópico o postutópico, y entonces hay como una cerrazón, hay como una especie de tendencia al hermetismo, ¿no? la tortuga que se encierra en su caparazón porque fuera hace mucho frío y hay mucha intemperie. ¿no? En este contexto se multiplican los falsos gurúes, ¿no? los falsos mesías, ¿no? los que ofrecen brújulas para orientar, ¿no? con gran éxito en algunos casos y en otros casos con poco éxito, pero en cualquier caso, eh, formas de mm, protegerse de esta intemperie. ¿no? Entonces, claro, muchos de estos ejercicios espirituales tienen como punto de partida como punto final, practicar una especie de distanciamiento del mundo y de autocuidado eh, para poder mantener la lucha cada día. Son usos de algunas tradiciones y prácticas orientales que, a mi modo de ver, desvirtúan mucho su esencia. ¿no? Es decir, si el yoga no te proyecta a los demás, a la generosidad, a la donación, al altruismo, si no te proyecta el amor incondicional y desinteresado que aparece en el Karma Yoga o en el Bhagavad Gita, entonces es un uso que tiene como finalidad resistir en ese campo de batalla cuyo fin es el éxito, el máximo rendimiento y la máxima autoexplotación de uno mismo, para decirlo con Bhagavad Han. ¿no? Por tanto, aquí hay un riesgo y yo lo observo de qué manera, ¿no? que son espiritualidades narcisistas encerradas en su propio mundo, utilizando y manejando de manera muy, yo diría, equívoca, grandísimas tradiciones, prácticas y meditaciones de Extremo Oriente o de Occidente, pero con un objetivo, que es la salvaguardia del yo, ¿eh? la, la salvaguardia del yo de un mundo que se hunde. ¿no? Yo lo veo completamente opuesto. Yo tal como concibo la espiritualidad, eh, se traduce en donación, autorrenuncia, entrega a los demás, y para mí este sería el principio de verificación, y con eso termino. ¿no? En 1927 se elaboró el denominado principio de verificación, círculo de Viena, ¿no? la Viena de Wittgenstein, ¿no? y allí se trató de decir, bueno, pues hay proposiciones que se pueden verificar. Porque se pueden contrastar empíricamente, las hay que no. Las que se pueden verificar, podemos decir si son verdaderas o falsas, pero las que no, simplemente son proposiciones insensatas, no podemos verificarlas. Debíamos empezar a pensar cómo verificar una espiritualidad saludable, una espiritualidad sana, una espiritualidad que se traduce en vínculos de cualidad, en una vida entusiasmada, en ganas de vivir en voluntad de vivir no deberíamos poder verificarlo ¿no? y me parece que un modo para verificar que no es una espiritualidad sana es este hermetismo y esa indiferencia frente al otro ¿no? para mí una espiritualidad sana me da igual si procede del budismo del hinduismo del cristianismo del catolicismo de la iglesia ortodoxa de la espiritualidad laica me da igual pero para mí una espiritualidad sana tiene que ver con apertura al otro, con donación al otro y con práctica de la compasión. Es decir, para mí es imposible pensar una espiritualidad sin compasión, sin ética, porque entonces puede convertirse en una especie de ejercicio interior para robustecer mi yo y para tener más armadura para salir a la lucha de todos contra todos. ¿no? Yo creo que este es un mal uso. Y en cambio deberíamos ahondar en esa espiritualidad, que es la que es fuente de crítica del mundo, pero también de donación en el mundo para transformarlo y mejorarlo. Gracias por la atención. Bueno, pues francés mil millones de gracias. Eh, pasamos a las preguntas, si os parece a los dos ponentes, hay distintas preguntas. Eh, hay una que dice Marian Alda Alaez de la Universidad de Dusto que pregunta. ¿Por qué el rechazo de lo religioso cuando hay anhelo de espiritualidad? Esa es la pregunta. No sé si quién quiere empezar. Xavier, igual tú, ¿no? Que has empezado por ahí también, ¿no? Sí. Bueno, depende de que se entienda por religioso, ¿no? O sea, decíamos, si la religión es un sistema cerrado, eso es que va en contra con la, de la misma espiritualidad. ¿Mm? Si la religión es un sistema abierto que da lenguaje, rito, comunidad, espacios, tiempos, entonces perfecto, ahí no hay conflicto entre, porque el, el, el propósito de toda religión es ofrecer una experiencia espiritual, por lo tanto, hay quien no vive en conflicto esta, esta, este binomio, ¿no? Pero quien ha tenido, por lo que sea, un, una mala experiencia de la, de, de la religión como algo cerrado, entonces eh, busca la espiritualidad en, en algo que no la cierre, ¿no? Pero quien no tenga esa experiencia, pues no hay ningún problema, eh, por supuesto. Pero digamos que hoy sociológicamente lo que este, esta separación se ha producido, ¿no? Entonces, en, en, el, en una secularización creciente de, de, la, de lo religioso, curiosamente, en nuestros últimos, diríamos, principios de milenio, quizás llamamos ya, ya unos. 20 años, es difícil de poner, ¿no? pero decir que si en los años 70, 80, el, el ateísmo más beligerante, la lucha ética eh, más, más cruda era lo que, y lo otro parecía, pues eso el sueño infantil de Freud, ¿no? Que es considerar que uno meditar es que era impensable, eso era algo considerado como, como un regresivo, en esos momentos es algo emergente porque el ser humano tiene esa, ese anhelo de infinito de alguna manera eh, que en, mientras no, no quede encerrado en conceptos finitos estoy de acuerdo con lo que ha dicho Francés, totalmente de acuerdo que hay una el, el criterio de verificación de una auténtica práctica espiritual es que lleva a abrirse no a auto a autocentrarse no en ese sentido no o sea totalmente de acuerdo con el criterio de verificación que ha puesto no es el principio de alteridad ¿eh? por supuesto pero respecto a la pregunta de esta persona, yo creo que, que, que es clara la, la, la dificultad que puede haber en bastantes personas. ¿no? Hmm. Mirar, hay otra pregunta que, que tiene que ver... Bueno, dice la pregunta, leo textualmente. ¿eh? Para hablar de espiritualidad, no es necesario admitir que hay espíritu, al menos una parte de la persona más allá del cuerpo y la razón. Es decir, si de alguna forma no es obligatorio... Digamos, ¿no? Para hablar de espiritualidad, las, asumir la existencia de que existe ese espíritu, ¿no? Francesc, es, igual tú. En efecto, yo creo que para hablar de espiritualidad hay que trascender una antropología reduccionista de signo materialista. Esta antropología existe y existe desde demócrito y Leucipo hasta eh, los materialismos del siglo XX y XXI, ¿no? Recuerden que Ludwig Feuerbach tiene esa famosa frase: el hombre es lo que come. ¿Eh? Der Mensch ist, er ist, el hombre es lo que come. ¿no? Bueno, esto es una percepción del ser humano: ¿eh? usted es agua, sangre, bilis, neuronas, ordenado en un conjunto de sistemas que forman un cosmos muy inestable, y eso es usted. Y de ahí emerge la conciencia. ¿no? Pero en cualquier caso sí que es verdad que para hablar de espiritualidad tenemos que subrayar que el ser humano no se agota en su materialidad, sino que trasciende esa materialidad y se abre un universo que va más allá de lo estrictamente material. Es la reflexión ética, es la contemplación estética, es la pregunta por Dios, es el anhelo de eternidad, es la sed de infinito. Ahora que hay el gran debate de si eso emerge de la materia en su grado de complejidad enorme, y entonces hablamos de un materialismo emergentista, ¿no? Emerge de esa realidad, o bien ya constitutivamente en nuestro ser hay tres dimensiones interactuando, que es pues, el alma, la corporidad y el espíritu como lo más hondo, lo más profundo y lo que sostiene todo el cosmos y no solo la condición humana. Esta, por ejemplo, es la tesis de Scheller. ¿eh? Max Scheller, en el puesto del hombre del cosmos, subraya que lo más nuclear, lo más profundo, lo más enigmático, lo más misterioso de nuestro ser es justamente el espíritu, ¿no? que nos trasciende, pero por otro lado nos sustenta y es fuente de nuestra vitalidad. ¿no? Y eso también lo observamos en las tradiciones, el texto que ha citado de los... De los Upanishads, uh, Xavier Meloni. ¿no? Por lo tanto, sí, en efecto, para reconocer espiritualidad, uno tiene que reconocer que el ser humano trasciende la materialidad. Otra cosa es que emerja de él como un, una especie de epifenómeno, o bien que constitutivamente, nuestro fondo más profundo, sea precisamente lo que no podemos conceptualizar: ¿eh? el enigma, el misterio, lo espiritual. Mm. Hay una. Sí, perdona, una... estando. Sí, sí, por supuesto. de acuerdo sí. plenamente lo que ha dicho Francés, pero me gustaría añadir un pequeño matiz, ¿no? O sea, otro, otro ángulo. Vamos a ver, eh, es cierto, ¿no? Hay toda una concepción antropológica que es por donde ha ido la respuesta de Francés, ¿no? Pero podríamos decir también que lo, que lo que convierte algo en un acto espiritual o en una actitud espiritual es el modo de relacionarse con. Con las cosas. Es decir, independientemente de la concepción que uno pueda tener eh, sobre si hay alma, espíritu o son materia, que eso mm, nos, eh, sería eh, como un, un concepto que bloquearía la posibilidad que incluso una persona que no creyera en esta dimensión espiritual, lo que convierte, esto lo ha dicho Francesca al principio, ¿no? que podemos hablar de que un modo de hacer deporte puede ser una acción espiritual. Has dicho incluso, un modo de hacer el amor puede ser un acto espiritual. Un modo de, 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 hacer una, de tomar una vida, pues, ¿qué es lo que lo convierte en espiritual? Pues, para sí, mí, el sí. desapego, es decir, la reverenciación de eso que estás haciendo. La no posesividad. Eso no es un objeto... De, tu, de algo a poseer, algo a pretender, algo a consumir, sino que en el movimiento de hacer ese acto, cualquiera de ellos de los que hemos mencionado y muchos otros, se produce un trascendimiento del yo posesivo. ¿eh? Y uno entra en ese espíritu, ¿eh? Eh, lo, lo que decíamos de esa etimología de la palabra, donde el, uno deja de ser el centro de eso que hace y entra en profunda comunión con lo que está realizando. Esa pérdida de autorreferencialidad para entrar en comunión con eso que, se, que en aquel momento se está viviendo sería el umbral de lo espiritual, independientemente de la creencia o no creencia que uno tenga sobre cualquier cosa. Uh -huh. A mi modo de ver. Uh -huh. Uh -huh. Mirar, hay una pregunta que tiene que ver con qué matices añadiríais o quitaríais a lo que habéis contado cuando la espiritualidad del movimiento, dice entre paréntesis, se aborda desde la vejez umbral de la vida y de la muerte. Esa es la pregunta. A ver, yo creo que de la misma manera que uno madura cognitivamente, emocionalmente, físicamente, la espiritualidad de una persona también es dinámica, ¿no? Las formas de concebir, de comprender, de relacionarse con los demás, ¿no? Eso también nos pasa en nuestra propia imagen o representación mental de Dios, ¿no? A un niño le animas a dibujar Dios y, y te dibuja en un papel algo, ¿no? O un ojo, o algo te dibuja, ¿no? Y sin embargo ese niño cuando tiene 45 años dice, bueno, igual te doy el papel en blanco, ¿no? Porque no soy capaz de, de poder representarlo, ¿no? Porque ha madurado significativamente y se da cuenta de la irrepresentabilidad de la experiencia que tiene de apertura a Dios, ¿no? Entonces yo creo que... Uh, también en la madurez de la vida o en la vejez, aquí también se produce uh, una transformación espiritual. ¿no? Uh, de algún modo, la proximidad a la muerte puede activar esta actitud de desposesión, de desapego e incluso de, uh, de pérdida de autorreferencia. ¿no? Uh, Puede que no sea así. ¿eh? También hay personas que, a pesar de ser ancianas, pues siguen, eh, vaya, eh, en una actitud profundamente narcisista y tiránica y no han aprendido nada. Y, en cambio, tenemos santos y santas que, a los 14 años, el camino de la, de la infancia de Santa Teresa de Lisieux dice, bueno, ¿cómo llegó a la madurez espiritual con 14 años? No? Por lo tanto, aquí el tiempo cronológico y el tiempo espiritual no coinciden siempre, ¿no? Pero yo creo que las experiencias vitales, eh, el fruto que hemos dado, las heridas que hemos acumulado, los sufrimientos, las angustias, todo esto son también eh, oportunidades para crecer espiritualmente. ¿no? Sobre todo las situaciones límite, ¿no? cuando uno experimenta una situación límite o de enorme sufrimiento, se mide con su propia espiritualidad, con sus convicciones, con sus creencias, las puede poner en crisis las puede ahondar y quedarse con el esqueleto, con lo más fundamental. O sea que yo creo que sí, que también en lo espiritual hay posibilidades de crecer y crecer y desarrollarse y planificarse. Mm. Eh, sí, Xavier, querías... Sí, pero, pero, no, totalmente de acuerdo, lo diría con dos palabras muy, muy sencillas. Se puede envejecer de dos modos muy diferentes en un proceso de creciente desapego o en un proceso de creciente aferramiento. Quien envejece en un proceso de desapego se va abriendo hacia el gran viaje y se va, se va disponiendo para ese último desprendimiento. Quien va envejeciendo en un proceso de aferramiento va de fracaso en fracaso, de frustración en frustración y entonces ahí, eh, ahí no puede haber experiencia espiritual o al contrario, es cuando más necesidad hay de experiencia espiritual para precisamente reinvertir el proceso en de cómo está envejeciendo. Fíjate esto, Xavier, que lo podemos aplicar también a la relación paterno-filial o materno-filial. ¿no? Eh, los hijos nunca son una posesión, nunca son una propiedad, nunca, jamás lo son. ¿eh? Son sujetos de derechos, están llamados a desarrollar su proyecto vital y los padres estamos a su servicio para que puedan desarrollar y planificar y desarrollar sus sueños. ¿no? Entonces, claro, el mismo proceso de emancipación, de salida de la casa paterna y materna, en algunos casos es muy problemático porque hay un aferramiento, hay un apego, hay una especie de cordón umbilical de acero que no se corta. Y ¿no? yo creo que precisamente eh, ser capaz de ir cortando estos cordones umbilicales significa también eh, vivir esa espiritualidad como una despedida y también como un reencuentro de otras realidades, ¿no? Pero en efecto, ¿no? Eh, yo creo que crecer en espiritualmente es eh, empezar a despedirse de las realidades para recibir otras, ¿no? Pero aferrarse le puede pasar a un político con su cargo, le puede pasar a un profesor con su cátedra y no querer dejarla, ¿no? Y al final tenemos que prepararnos para dejarlo todo. ¿Eh? Porque nos vamos y lo dejamos todo. ¿eh? Todo lo que somos, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dicho, todo lo dejamos. ¿eh? Por lo tanto, es una preparación también para el viaje final o el trance final. Sí, sí. sí pero en este sentido, ¿no? Nosotros en la Fundación La Caixa ¿no? estamos trabajando bueno, todo lo que tiene que ver con el sentido, ¿no? El, bueno, hay una apuesta, ¿no? Cada vez vivimos más. ¿No? Eh, cuando, cuando llegamos a la vejez nos quedan 20 o 30 años de vida en muchos casos y cada vez encontramos a más personas que tienen dificultades para, ¿cómo decirlo?, llenar de contenido esa vida, ¿sí? Y últimamente estamos haciendo bastantes grupos de discusión y hemos trabajado con distintas, ¿no? con distintas metodologías cualitativas para entender qué es aquello, ¿no? Que, que ese vacío que algunas personas expresan. Y hay, un, hay una necesidad de sentido, de pensar que la vida tiene que. ¿no? que hay que hacer algo que tiene que ser más la vejez que la suma de actividades, o que estar al servicio de los hijos para cuidar a los nietos, que está muy bien, o llenar el tiempo, ¿no? Porque tenemos un modelo, pues por decirlo así, de vejez, si se me permite, hiperactiva, ¿no? No, no, no activa, hiperactiva, ¿no? Yo, yo veo cada vez en más personas esa búsqueda, digamos, de ¿no? esa necesidad de sentido. Y en esta, unido a esto, eh, hay una pregunta que dice eh, si esta proliferación, digamos, de espiritualidades que se ven también mucho ¿no? en personas mayores, la pregunta es si tiene que ver con la desintegración de un mundo, con una cosmovisión nueva que necesitamos, con la transición a otros, ¿no? a otros mundos nuevos con todo esto que mencionabais también, ¿no? de esta especie de, de, ¿no? de guerra de Ucrania ahora la situación de Palestina ahora el desastre, ¿no? como si necesitáramos de alguna manera asirnos algo, ¿no? no sé cómo veis estas cuestiones ambas dos las de las, las de esa búsqueda de esa necesidad de llenar de sentido la vida y la de este mundo que parece que se, ¿no? que se cae y que estamos en transición, ¿no? A ver, si queréis, Xavier, es un tema que a mí me ha interesado mucho. Lo sabéis todo el tema de la voluntad de sentido, esa famosa expresión de víctor Frankl, ¿no? El hombre en busca del sentido. Yo creo que la pregunta por sentido, la voluntad de sentido, la necesidad de encontrar un argumento que fecunde de sentido la propia vida, eso es inherente a la condición humana, ¿no? Lo que es el vacío es insoportable, ¿no? Y el absurdo es insoportable, ¿no? Y necesitamos construir una narrativa de sentido, ¿no? Un argumento. De hecho, filosofar es eso, es buscar el sentido o tratar de hallar un sentido a nuestra vida. Y a esa pregunta no hay una respuesta científica, ni concluyente, ni menos un algoritmo, y mucho menos una fórmula matemática universal, ¿no? Lo que hay es narrativas, ¿no? Hay discursos sobre el sentido, laicos, religiosos, trascendentes, inmanentes, pero en efecto, la dilatación de la longevidad eh, introduce esta pregunta con, con mucha radicalidad, ¿no? Porque claro, una cosa era morirse a los 45 o a los 50 o a los 70 después de trabajar, 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 trabajar y trabajar, y ahora se produce un espacio y un tiempo, ¿no? Si todo va bien y hay salud y no hay un deterioro cognitivo, pero en cualquier caso se abre un tiempo donde uno se empieza a preguntar, ¿y qué voy a hacer con ese tiempo? ¿Cómo lo voy a dotar de sentido? ¿Qué significado le voy a dar? Y además tiene que encontrar una respuesta, ¿no? Porque cuando sucumbe al vacío, entonces empieza la reflexión de otro modo, ¿no? ¿Y para qué vivir más? ¿Y qué sentido tiene estar aquí? ¿Y por qué debo aguantar tantos años? ¿no? Y eso puede conducir a formas de autodestrucción o simplemente de suicidio. ¿no? Por eso, para mí, la pregunta, pero el sentido no es de lujo, no es una pregunta por añadidura, sino que es vital. ¿eh? Es vital. ¿no? Y es lógico que personas, después de un tiempo de trabajar, trabajar, trabajar y ayudar a los hijos a emanciparse, se produce un nido vacío, se produce que ya no hay el horario de la oficina y hoy, y ahora. ¿Qué hago con mi vida, no? Y se abre un montón de posibilidades, ¿no? Y la cuestión es ver cuál y de qué manera sintoniza más con mi identidad, con mi carisma, con mi forma de pensar, ¿no? Pero para mí, tanto en la vida post-jubilar o anterior, lo que da sentido es donación, ¿no? Es la donación de lo que uno es y de lo que uno piensa y de lo que uno sabe a los demás, ¿no? Eso da mucha fecundidad a la vida, ¿no? Y lo vemos en muchas personas mayores. ¿no? Ahora, estos modelos que imitan la juventud y la hiperacción y la hiperproductividad, a mí me parece que son modelos inadecuados, ¿no? porque es una especie de proyección de la vida activa en la ancianidad, olvidando que también hay vida contemplativa. Y la vida contemplativa también es una fuente de sentido y de plenitud. ¿no? Y muchas veces simplemente... Eh, se descarta o se considera eh, pérdida infinita de tiempo ¿no? y la contemplación es una forma elevadísima ¿no? de plenitud pero ya desde Aristóteles no mucho antes que Santo Tomás de Aquino bueno hay un proceso también de domesticación no quiero decir en la manera en que estamos activos nos preguntamos poco, ¿no? Quiero Claro, decir, eh, claro porque esto, esto es así, ¿no? En la, sí, sí. en la medida en que no tenemos tiempo, más que para no para cumplir la agenda. Pues es que no tenemos, llegamos exhaustos a la noche y vuelta al día siguiente en esa vida hiperactiva, las preguntas no, no se pueden formular, ¿no? O Saber, había a esa, yo las he unido un poco, sí. había una pregunta que nos hacían sobre si esta proliferación de espiritualidad tiene que ver con la desintegración de este mundo, con, la, con, con una cosmovisión y la transición hacia otro. No sé si podrías. Sí, sí, sí. Vamos a ver, yo creo que la, la ancianidad puede ser la, la etapa más espiritual de todas, totalmente. ¿eh? Es poder contemplar el paisaje de la propia vida desde la cima ¿eh? y, y ver toda la llanura recorrida ¿eh? y, 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 y también para en la familia. Eh, es como esas montañas blancas en el fondo del paisaje que dan profundidad y que simplemente están presentes y eso es el beneficio de personas que saben eh, envejecer. Y como dicen, aceptar que es un, un tiempo diferente y que y hay una expresión muy bella de Sufino que habría que es el tiempo para prepararse para las bodas con la eternidad. ¿no? Y esas bodas hay que prepararlas. Y eso no se improvisa. Entonces es... es desde esa disponibilidad, porque es verdad que en estos momentos socialmente hay un trabajo de los abuelos, de sustitución, y está bien, mientras eso no les estrese y, y no sea entrar en otra forma de, de esclavitud que ha montado nuestra sociedad, que ha, eh, sino que en una en progresiva transición eh, se dé paso a esa dimensión más contemplativa, como está en la sociedad hindú, ¿no? el gran viaje, prepararse para el gran viaje, ¿no? Y entonces ir hacia los Himalayas interiores para disponerse a esas bodas con la eternidad. Pero eso no se improvisa al final de la vida. ¿eh? Hay que prepararlo antes. Pero en esa franja de 15 o 20 años que hay, se puede hacer un trabajo muy bello y hay que crear las condiciones de posibilidad para que eso se pueda hacer sin culpabilidad, sin malestar, sino al contrario, como el gran regalo que hace la vida y que uno puede hacer a los demás aceptando esas pasividades de disminución de las que hablaba Thierry de Chardin. Eh, como un, una, una transición para esa, esa otra dimensión. ¿no? Entonces, uh -huh. sí, asirse a lo inasible es un acto de confianza. ¿no? Uh -huh. Y esa es la espiritualidad. Uh -huh. Y ese es el tiempo final. Ese es el final de la vida, es mirar hacia ese horizonte inasible, lleno de su confianza. Muy ¿no? bien. Mira, hay una pregunta de Marice Goicochea de la Universidad de Eusto, que dice, eh, experiment bueno, primero da, os da las gracias y dice, experimentar lo trascendente, abrirse y desapegarse, no siempre asegura encontrar sentido y mucho menos encontrar dónde o con quién abandonarse confiadamente, ¿no? De algún modo, la búsqueda espiritual no es un riesgo. Pregunta sobre... Bueno, yo creo que en efecto es un riesgo. Incluso hay una, un sintagma que se empieza a utilizar mucho, que es objeto de estudio por psicólogos, psiquiatras, que es el sintagma abuso espiritual. ¿Eh? Hablamos de muchos tipos de abuso. También hay el abuso espiritual, que tiene como consecuencia pues, que bueno, una persona que está en su fragilidad, que está en una situación de desamparo, que está en una situación de desorientación, eh, se abandona a una persona supuestamente eh, sabia, ¿no? Y la utiliza o la instrumentaliza de tal modo que se convierte en un vasallo o en una persona que es dependiente emocional y espiritualmente de ese gurú o de ese supuesto eh, mesías. Esto se da, esto existe tristemente y se produce en sociedades... Eh, como las nuestras. Cuidado, dentro del marco institucional y fuera. ¿eh? No querría hacer un planteamiento maniqueo. ¿no? También dentro del marco institucional ha habido y hay fenómenos de esta naturaleza y también fuera del marco institucional. Lo digo porque a veces hablamos, Meloni ya lo ha dicho un poco, ¿no? que si la espiritualidad es intra eclesial o intra institucional, eh, parece como. Eh, si pudiera tener menos calidad. No, depende, ¿eh? depende de lo que uno entienda y en qué tipo de comunidad está. ¿no? Si es una comunidad permeable, donde hay vínculos de calidad, donde hay apertura al otro, donde hay hospitalidad, donde hay sentido de la solidaridad, para mí supera el principio de verificación. ¿no? Pero en efecto es un riesgo, es un riesgo eh, especialmente en contextos de mucha fragilidad y soledad la búsqueda de estos... Uh, imanes ¿no? o gurúes ¿no? que incluso a través de la red pues, uh, utilizan e instrumentalizan el sufrimiento, el desamparo, la soledad de muchas personas. Por lo tanto, aquí también es interesante esto, ¿no? Tener criterios más allá de las emociones o los sentimientos, ¿no? Criterios para poder verificar si ese cultivo y esa vinculación pues, me amplía el horizonte mental me abre a los otros, me abre a la donación, eh, me da un sentido de plenitud o más bien me va alienando o me va enajenando o me va deconstruyendo como persona. ¿no? Y ese tipo de análisis crítico me parece clave. ¿no? A veces olvidamos que el criticismo también tenemos que aplicarlo a la espiritualidad, ¿eh? no solo a las instituciones políticas o sociales o a las instituciones académicas, también a la espiritualidad. Uh -huh. muchas gracias Xavier no sé si quería responder algo sí, a la pregunta totalmente en palabras espirituales digamos palabras filosóficas es la crítica en palabras espirituales es el discernimiento digamos no claro claro que sí que hay que tener discernimiento faltaría más no porque todo esto es muy sutil pero un discernimiento que como ha dicho también Francesc eh, que tiene como un yo diría que hay como una especie de olfato espiritual no un, un olfato ¿eh? que te hace percibir por dónde eso chirría o no chirría, ¿no? Eh, y yo creo que hay bueno habría unos criterios de discernimiento para saber eh, si, hay, si hay o sea por dónde eso te está llevando, ¿no? Y yo creo que hay como bueno, es, es breve muy brevemente por un lado Hemos dicho que un criterio es el descentramiento, eh, ese principio de alteridad, ese principio de entrega, ese principio de escucha, de apertura a los otros, por un lado, eh, sería un criterio. Pero hay otro criterio aparentemente contrario, pero no es contrario, sino que es complementario, que es lo que hemos dicho antes. Hay una presencia, te devuelve a tu presencia esencial, te devuelve a ti mismo. Descentrándote, al mismo tiempo te devuelve a la plenitud de ti mismo. Y esa doble. Circunstancia de calidad de escucha, de centramiento de la realidad, pero al mismo tiempo una autopresencia que hace que estés más plenamente lo que tú eres, eh, es un, un criterio doble que se requiere mutuamente para que eso no caiga en diferentes formas de alienación. ¿Mm? Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Eh, es que me da pena, pero ya estamos llegando al final del tiempo previsto y bueno, hay alguna pregunta sin responder, pero vamos, yo antes de ceder la palabra a José Manuel Morán, eh, vicepresidente del Club de Roma, yo os quería, Xavier, Frances, agradeceros, vamos, de todo corazón. No hay más que felicitaciones aquí en el chat a vosotros dos y yo también me quería sumar a las felicitaciones. Pues mil gracias y os dejo con José Manuel Morán. Gracias, Javier. Muchísimas gracias a Javier y a, a Francés. Yo estoy muy emocionado. Es una sesión magnífica. Javier, a pesar de todos los contratiempos que hemos tenido, porque Javier conoce hasta qué punto el pequeño aparato de esta pequeña asociación ha estado desbordado y, alfa, y, y al borde del colapso, pero lo hemos conseguido superar. Pero Encima me habéis hecho buscar otra vez en la estantería un libro que yo creo que el capítulo tendría que volverlo a editar, que es el libro de la calidad humana. El libro de la calidad humana es un libro escrito en el año 76 por Aurelio y que hace una reflexión sobre qué le lleva a crear el Club de Roma y cómo son los primeros pasos del Club de Roma. Y lo sorprendente es que pensamos que el Club tiene que abrir debates muy profundos sobre... La situación global, pensar a medio y largo plazo, ver las interdependencias. Pero resulta que en el libro de la calidad humana, Aurelio Pechey después de, de meterse en, en, en un tema, que es decir, yo tendría que acabar esto que he contado diciendo que es tiempo de acción y que tendríamos que hacer algo. Y entonces él lanza seis misiones para la humanidad. Pero esas seis misiones para la humanidad, que es decir, cómo están los límites exteriores, cómo están los límites interiores, cómo es la herencia cultural que vamos a dejar, pero plantea un tema previo. El objetivo de toda nuestra acción es la mejora de la calidad de las personas, de la calidad humana. Y esa calidad humana, él acaba con una frase que yo he repetido muchas veces, pero que creo que en esta sesión, cuando Francés decía, ojo, esa espiritualidad saludable pasa básicamente por abandonar nuestro hermetismo y por no mantener una indiferencia frente a los otros sino al contrario por hacer una práctica de la, comp de la compasión y no y evitar no ir todos contra todos ayer teníamos una sesión sobre europa que está viviendo un momento delicadísimo y que se va a empezar a sustanciar a partir de las elecciones del próximo domingo, yo decía que Europa, si a veces nos acusan de que es un sitio donde se regula todo y donde queremos regularlo todo, pero es un sitio donde de alguna manera nosotros todavía tendríamos que tener como una pulsión moral de ejemplarizante y de preocuparnos por los otros, no preocuparnos solo por la competitividad no solo preocuparnos por la cohesión social interna, sino preocuparnos también por qué mundo vivimos y qué podemos hacer nosotros para el resto del mundo, para que el resto del mundo tenga niveles de calidad material como los que hay en Europa o tenga niveles de cohesión como los que se dan en Europa a pesar de los problemas que tenemos de pobrezas interiores y de desigualdades de sin cuento. Y el libro de, de, de Aurelio Pechey de entonces acababa sorprendentemente, no hablando de grandes problemas, de grandes programas para resolver los múltiples conflictos y los múltiples desajustes que tiene hoy día la humanidad, hablaba recordando, y, y me voy a permitir casi leerlo, porque yo creo que sus palabras son mucho mejores que las que yo pueda decir, que él dice... ¿Cuál es mi gran esperanza? Contribuir en la pequeña medida de lo que es dado a una persona al renacimiento del espíritu del hombre. Dice, pero ese espíritu del hombre sin el cual todo el sistema humano se polarizaría hacia concepciones o condiciones extremas que lo llevarían a la ruina. Hay que tener confianza en las personas y creer en la revolución humana, que tal vez a costa de grandes sacrificios y sufrimientos terminará por hacerse triunfar. Pero fijaros que añade. Quiero concluir con una palabra que raramente he usado en estas páginas, la palabra amor. Dice, he tenido la fortuna de vivir como hombre libre. Dice, pero de hecho son las personas quienes cuentan más que la acción y las ideas, puesto que tampoco estas últimas tienen valor más que en la virtud de la gente a quienes inspiran. Y lo que cuenta verdaderamente en cada uno de nosotros son los vínculos de amor, los cuales pueden hacer de una vida no un episodio sino parte de un todo que continúa. Y esa parte de un todo que continúa es nuestra compasión con los otros. Estamos asistiendo a una serie de guerras que nos las están retransmitiendo en las televisiones y nosotros asistimos a ver situaciones dramáticas, horribles, de niños llorando con destrozos en sus cuerpos, de familias destruidas, de casas destruidas y seguimos pensando en nuestra competitividad. Y seguimos pensando no en la gobernabilidad del planeta, no en reformar la gobernanza de las instituciones surgidas de la Segunda Guerra Mundial, sino estamos asistiendo a cómo hemos perdido el sentido de humanidad y creemos que el fin justifica los medios. Y creemos que a lo mejor el acabar con el terrorismo puede significar para ello emplear unos medios que destrozan a poblaciones enteras. Estamos en un momento delicadísimo y lo que tendríamos que recuperar es esto que hablabais de la compasión y de intentar que no todos vayamos contra todos, sino que intentemos acabar con situaciones donde no es, no es fácil la espiritualidad para mucha gente porque no tienen en qué agarrarse, no tienen qué comer, no tienen dónde vivir y esto es gravísimo. O sea, estamos asistiendo a mirarnos el ombligo en los países avanzados. Y esto tiene, tendrá consecuencias. La consecuencia primera es la indiferencia de muchas gentes, que ni siquiera se plantean cómo poder crecer espiritualmente, en un momento que hay que saber que crece solo a través de los otros. Es aquella vieja historia de San Pablo que decía que solo nos podemos salvar si nos salvamos en racimo. Y este tema o lo aplicamos y lo aplicamos reiteradamente en todas nuestras relaciones o viviremos en nuestro hermetismo, y es un poco lo, lo que decía Francés respecto a estos yogas que no van nada más que a mejorar tu competitividad y tu éxito personal, cuando los éxitos personales no lo son, sino lo son en comunión con los demás. Para mí ha sido una sesión tremendamente especial. No me extrañan las felicitaciones que, que habéis recibido por vuestras exposiciones, porque son cosas que dignifican a esta pequeña asociación que es el capítulo español del Club de Roma, que nos es muy fácil hacer una sesión sobre descarbonización, pero nos es muy difícil plantearnos qué nos está pasando y qué falta de trascendencia, pero sobre todo falta de humanidad tenemos los que vivimos en estas, en estas prisas, en estas carreras, en estas búsquedas de situaciones ventajosas desde el punto de vista material. Yo me callo ya porque no quiero estropear una charla magnífica que habéis dado, unas ponencias magníficas. Me alegro mucho de veros, especialmente a ti, francés, que sabes todo lo que te queremos. En la sesión que hicimos, aquellas sesiones de transhumanismo, que ya son de hace seis años o siete años, significaron también el, el, el recordar que no podíamos estar buscando salidas para envejecer durante más años nosotros cuando estamos asistiendo a esperanzas de vida tan bajas como hay en la inmensa mayoría de, los, de las sociedades de este, de este planeta. Así que nada más, muchísimas felicidades, muchísimas gracias y, y muchas gracias por vuestra comprensión, porque ha sido un poco atropellada esta, esta primera sesión. Yo había ido a ver a una institución académica, que el otro día en la Asamblea General se manifestó diciendo que estaban dispuestos a ayudarnos a encontrar una fórmula que podamos tener sesiones presenciales y sesiones en streaming. No queremos renunciar al streaming, el año pasado. Ha habido casi 40.000 personas que nos han seguido gracias a estos procedimientos. No queremos tener más publicidad ni más expansión de nuestras ideas, porque el presidente mismo aplica una fórmula que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien, pero sí nos gustaría que algunas sesiones tan magníficas como esta fueran ser vistas, oídas y participadas por muchas más personas que el reducido grupo que constituimos el capítulo y aquellas personas que nos seguís con asiduidad. Así que muchísimas gracias. Yo trataba de despedirme de la autoridad académica con la que estaba, pero menos mal que el taxista me ha traído rápido y luego me he enterado, Javier, que tú al principio tampoco tenías wifi. Y ahora, Javier, te despedimos a ti porque tú estás deseando marcharte y nada más. Muchísimas gracias. gracias.